Hola, mi nombre es Gertrud Friedrich Schinkel. Nací el 12 de marzo de 1781 en Eruppin, Alemania, y lamentablemente fallecí el 9 de octubre de 1841 en Berlín, Rusia, a los 60 años. Fue un arquitecto y pintor. Logré ser el arquitecto más destacado del neoclasicismo en Prusia. Y también realmente no todo fue color de rosa para mí, ya que perdí a mi padre en un incendio en Eruppin en el año 1787 a la edad de los 6 años. Entre los años 1772 y 1800 fui alumna en Berlín de David Gilly y de su hijo Friedrich Gilly, con quien logré formar una profunda amistad. Realicé mi primer viaje con destino a Italia en 1805 y al regresar a Berlín empecé a trabajar como pintor. En 1810, durante una exposición de arte en Berlín, pude observar un cuadro que llamó mucho mi atención y este se llama Monje en el Mar de Caspar David Friedrich. Siendo sincero, consideré que nunca podría alcanzar a realizar una obra maestra semejante y es por ello que decidí enfocarme en la arquitectura. Luego de la derrota de Napoleón, me convertí en un supervisor de la Comisión de Edificios de Prusia, donde me hice responsable no solo de la reforma de la que aún era la provincia en la ciudad de Berlín para convertirla en la capital de Prusia, sino también supervisar los proyectos en los territorios donde Prusia se había expandido, Renania en el oeste y Königsberg en el este. Pude obtener reconocimiento por mis trabajos teóricos y mis dibujos de arquitectura, y no tanto por mis obras, ya que eran escasas. Pocos dibujos llegaron a ser construidos, y creo que mis méritos se pueden apreciar de mejor manera en mis diseños no ejecutados. Tuve la oportunidad también de diseñar la medalla de Prusia y posteriormente de Alemania, la famosa Cruz de Hierro. También ejercí la profesión de escenografía de obras en el arte del teatro. Hola, mi nombre es Gerd Friedrich Schinkel. Nací el 12 de marzo de 1781. En mi manual de arquitectura pude llegar a plasmar un pensamiento que marcó mi vida, y es que el momento histórico en el que desarrollé alguna obra, abarcando los cambios estéticos y técnicos y de pensamiento, esta combinación de elementos me permitió examinar mi trabajo y pude demostrar cómo veía la arquitectura de forma global e íntegra, y esto me permite ver que la arquitectura es más que un conjunto de formas y detalles. Pude trabajar también sobre alguna teoría, y esta es que lo histórico no es aferrarse tan solo al antiguo o repetirlo. De este modo se acabaría la historia. Actuar históricamente es producir algo nuevo para continuar así la historia. Entre los aportes de la arquitectura que también pude realizar es el modelo que utilicé para mi arquitectura y fue la arquitectura gótica y medieval. Junté importantes referencias clásicas mezcladas con ciertos elementos tomados de la arquitectura doméstica italiana. Pude observar en mi viaje a esta península que hay una búsqueda de la simplicidad arquitectónica, que de alguna manera me hace heredero de mis maestros Leodoux y Boulle, a los que intento imitar por su modo sencillo y limpio de crear la arquitectura. Esta manera de ver la arquitectura, unificándolo con el interés por los caracteres constructivos más mínimos, fue uno de mis rasgos principales y es la herencia que quise dejar de la arquitectura moderna a través de mi discípulo Mies van der Rohe, que resumió en las máximas frases: Dios está en los mínimos detalles y menos es más. Mi objetivo fue intentar tomar lo mejor de cada uno de los estilos anteriores. Recalco que la perfección en arquitectura se logra uniendo lo mejor de cada estilo. Esto no significa que se creó una copia literal de lo ya construido, sino un conocimiento histórico que nos permita retomar las ideas arquitectónicas con fuerza generadora del pasado. Lo que me llamó la atención del gótico es su geometría, su claridad y su ligereza, y por su sabia técnica constructiva. Lo utilicé en edificios representativos de Berlín, ya que considero que era la más apropiada para presentar esta ciudad como una nueva Atenas. La mayoría de edificios que pude diseñar tienen un estilo clásico, preciso y correcto, que aunque es frío en su perfección, ayuda a reformar la arquitectura alemana.